La gente debe saber que allí hubo un fraude, pero obsceno, obsceno. Vengo aquí para decirle, aquí se lo digo rapidito, aquí no hubo fraude. Están contando los votos todavía en las mesas, chicos. Y ya el señor Capriles resolvió que no había fraude y no había ningún género de duda. Yo me imagino que él lo que pensó fue lo siguiente. Este se está muriendo. Es inútil pelear contra él. Porque esto ya está jugado. Él sabía cómo se hacían los fraudes. No me sorprendió totalmente, pero todo el mundo sí se sorprendió y yo terminé sorprendido también de que el hombre se cagó, chico. Esa es la estricta verdad. El hombre se chorreó porque alguien le dijo chorréate. Que me gustaría preguntarte tu opinión. A ver, ¿qué opinas tú o qué valoración tienes de la actitud de Capriles, ¿no? Cuando todo el país estaba convencido de que él le había ganado a Maduro y que esas elecciones se robaron? Es decir, ¿por qué Capriles nos entregó? Preguntica. Mira, yo te voy a contar cosas que la gente no sabe, ni siquiera yo la he repetido, pero yo, como sabes, era un opositor casi recalcitrante a este señor Capriles. Desde que, bueno, por decisión de Donald Ramírez y de Sala Romer, debió encabezar la Cámara de Diputados el 23 de enero de 1999. Y empezó rápidamente a ser un cigüís del gobierno y un admirador enceguecido de Chávez, un contemporizador, es decir, la persona menos adecuada para la coyuntura de un cambio de régimen que teníamos frente a nosotros. Y que implicaba la necesidad de una resistencia completa y total, bueno, pues no, rápidamente se acomodó a los nuevos tiempos el señor Capriles. Bueno, pasan los años, no le tocaba a él, como se pudiera decir, el opositor y el candidato probable era Enrique Mendoza, después de Sara Romer, por supuesto, estaba también los tiempos de varios. Incluso ya desde el 2004 ya apuntaba Leopoldito a querer que adelantarse a los hechos. El filósofo El Zulia estaba primero y, ¿cómo se llama este jovenzuelo llamado, ¿cómo se llama? Henry Ramos y Julio Borges, en aquel trío famoso que aspiraba a ser uno de ellos, el candidato presidencial, que finalmente lo fue. Pero eso ya es posterior al 2002, a la crisis del 2002, del 11 de abril, etcétera, ¿no? Pero tu pregunta viene, ya es al año 2012, ¿no? Cuando este muchacho ha venido trabajando su cosa en rivalidad contra Leopoldo y contra Acción Democrática, etcétera, y tratando de descollar como el líder necesario después del tal filósofo El Zulia. Él para entonces era el vocero de Primero Justicia y Primero Justicia efectivamente tenía ganado algunos galardones como partido de oposición más votado o rivalizaba con ADN. Bueno, había hecho una campaña. La gente debe saber que allí hubo un fraude, pero obsceno, obsceno. Hubo unas primarias de la oposición donde todos querían concurrir. Habían cinco o seis candidatos. Tú debes recordarlo con un mínimo esfuerzo. Pues ahí estaba el filósofo El Zulia, estaba, no, el filósofo no, el protegido del filósofo El Zulia, Carlos Pérez, ¿verdad que se llama? Pablo Pérez. Pablo Pérez. Estaba entonces Capriles, por supuesto. Estaba Leopoldito, que lo hace retirarse a la Romer a medio camino, diciéndole no tienes chance, tienes que retirarte. Estaba Diego Arria, María Corina Machado,
¿Quién más estaba allí? Yo no recuerdo más. Pablo Medina. Pablo Medina. Pablo Medina, que no tenía con qué pagar el retrato, de creo que valía 200.000 bolívares. Era, no sé, 20, 30 mil dólares de la época, ¿no? Y Diego Arria agenció que lo perdonaran o que él le buscó la plata, una cosa así, para que Pablo también se presentara, pues. Bueno, y dieron entonces toda esa apariencia. Bueno, chicos, ahí intervino juiciosamente con la señora allí presidenta de la Comisión Electoral de la oposición, las buenas maneras de a representantes directos del Banco Nacional, Banco de, ¿cómo se llama? El Banco este Occidental de Descuento, el ilustre este que representa, el hijo del contralor, ¿cómo se llama? El hijo del que era contralor de la República. Ramón José Medina. Ramón José Medina. Bueno, chico, y la señora Teresa Albanes. Esa gente logró un resultado raro en esas elecciones, que era que Caprilito, chico, cuando él oye la cifra de esa del resultado, se asombró él mismo de lo que había sacado. 1.800.000 votos. Esa vaina es fabricada por el CNE de la época, con los auspicios de estos grupos de apoyo del señor Capriles. Por allá a Pablo Pérez lo votaron para 500.000 votos. María Corina, que creía que podía ganar, le tiraron 100.000 o 90.000. Y Diego Arria, a quien yo le había dicho, te van en vaina. Eso es un fraude lo que viene. No, no, retírate a tiempo, chico. No, no, que yo creo que puedo ganar. Perfecto. Creo que, no sé, le dieron 8 o 10 mil votos allí y a Pablo Medina ni lo contaron, creo yo. Resultado. Le dieron 1.850.000 votos. El chavismo puso a Capriles a ganar esas elecciones. A lo mejor podía ganarla, pero podía ganarla con 700.000 votos o 500.000 contra 400.000 del otro, de Pablo, ¿no? No, no, tenía que ser una victoria que asombró al propio Capriles, ¿no? Esa supuesta votación de casi 2 millones de votos, de un fraude puro y simple. La gente tiene que saber que esas fueron unas elecciones fraudulentas para llevar a Capriles a ser el contendiente contra Chávez. Él lo es, y entonces Chávez logra, chico, ya moribundo, estamos hablando de octubre, 7 de octubre de 2012. Bueno, chicos, Chávez gana, y estaban en las mesas todavía a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Estaban contando votos y buscando y cuadrando las actas y la cosa. Y ya Capriles va y declara, chicos, mire, vengo aquí, una vaina allí que había un evento, ¿cómo se llama? Un teatro, un sitio donde se iba a proclamar las cosas del CNE. Y dice, vengo aquí para decirles, aquí se los digo rapidito, aquí no hubo fraude. Están contando los votos todavía en las mesas, chicos. Y ya el señor Capriles resolvió que no había fraude, no había ningún género de duda. Yo me imagino que él lo que pensó fue lo siguiente. Este se está muriendo. Es inútil pelear contra él. Porque esto ya está jugado. Él sabía cómo se hacían los fraudes. Él había pasado por varios triunfos extraordinarios en la gobernación de Miranda y 2 alcaldías de ¿cómo se llama? De Baruta. Él sabía que, por ejemplo, si uno peligraba para el gobierno, lo sacaban con una inhabilitación, como inhabilitaron a Mendoza para que él fuera el beneficiario, o como inhabilitaron a el propio Leopoldo para facilitar el triunfo entonces de Ledesma. Yo, por ejemplo, siempre tuve esas reservas muy grandes contra el señor Ledesma, porque su elección como alcalde mayor es hija de un fraude de hecho.
anulando al que podía ganar, que era Leopoldo, surgió pues el candidato alcalde mayor. Y entonces, para estas elecciones presidenciales, se juntan todos en ese evento y ya Capriles saca la cuenta que él no, que puede no ganarle a Chávez, pero que él queda como de líder indiscutible para cualquier evento electoral futuro, lo cual se produce. Al morir Chávez, ¿quién iba a ser candidato? Ni siquiera se discutió en ningún sitio que Capriles iba a ser candidato. Yo, una vez más, era resistente a este tipo, pero era un hecho que había cambiado su discurso. De golpe empieza Capriles, yo, con un lenguaje pero radical y de fondo, a decir cosas que no había dicho. Coño, esto me cambió. O sea que aquí hay chance, contra todo pronóstico, de que haya una victoria electoral desde la oposición, y esto puede modificar el panorama político tras la muerte de Chávez. Bueno, el plan del chavismo era otro, por supuesto, era cogerse esa vaina sí o sí. Pero estaba perdiendo Maduro esas elecciones de calle con el caprilito. Bueno, yo constatando que había esa desastre, digamos, ¿cómo se llama? Desastre para el chavismo, en base a ese lenguaje radical de Capriles, etcétera, que le daba cada vez una mayor popularidad, yo me busco, chico, a comprender las vainas por la vía más expedita y más completa posible, y busco al señor JJ Rendón, que era el que dirigía esa campaña en la trastienda del señor Capriles. Lo llamo, me pongo a la orden, le digo, mira, es cierto que este joven cambió así, ¿sabes? Completamente, Alberto. Este muchacho me tiene sorprendido, yo, coño, me sigue la punta en todo, esta es una campaña radicalizada, etcétera, etcétera. Y le digo a JJ, bueno, JJ, yo puedo ayudar entonces. Y me dice, bueno, perfecto, te incorpora al equipo. Y me vengo para Miami. Andaba yo con mi amigo José Antonio Cova. Y allí entonces, en su oficina, ideó JJ Rendón tres documentos. Uno, en la hipótesis, Capriles gana y el gobierno no lo reconoce. Hipótesis dos, Capriles pierde, y el gobierno, por supuesto, se queda con el poder, y Capriles gana y el gobierno lo reconoce. Las tres hipótesis. Hago un documento para cada una de esas tres hipótesis para generar una estrategia adecuada. Y en la alternativa, Capriles gana y no lo reconoce, ahí se planteaba una tesis absolutamente insurreccional. Manejé toda mi vida conceptos de este tipo y alineé muchas conductas que nos llevarían a plantear una pelea de fondo contra el poder. Bueno, chicos, el día de las elecciones, en la tarde, que gana Capriles, yo llamo a JJ porque habían toda clase de rumores, el alto mando alineado, chicos, en televisión dice que se espera, pues, eventos importantes de ratificación del curso democrático. A mí me volvió aquello a que ya preparaban el fraude desde el propio alto mando militar. Llamo a otra y digo, mire, esta gente está preparando una vaina, chicos, pero no hagamos caso al psicoterror, me dice otra. Vamos a esperar, y esperamos, pero automáticamente empieza a correr la validez del documento que iba a ser el documento clave para JJ, para mí y para Capriles, no necesariamente, pero sí empieza a estar alineado las cosas que yo planteo en ese texto. ¿Por qué hasta este momento no hay algo que omití en la información, que es la clave? Ese documento yo venía a discutirlo con el señor Capriles, no con él, sino con sus familiares, su hermano y su papá y no sé qué vaina, dos días antes de las elecciones. Le iba a poner los tres documentos, las tres tesis, y ellos iban a saber que había esa elaboración estratégica sobre el asunto. Llegó a Caracas, chico, y no hubo manera de reunirme con esa gente. Se le llamó, esperando una llamada de ellos, no sé qué cosa. No quisieron reunirse conmigo para discutir los famosos documentos estos. Pero en la noche de ese día, de las elecciones, empiezo yo a ver cuando Capriles, chico, se sacude, no sé de qué,
telarañas y empieza a decir cosas muy coherentes y contrarias al fraude en curso, yo, coño, el hombre está aplicando la vaina, ¿entiendes? Aplicando la cosa. Y empieza efectivamente durante 3 días, chicos, casi textualmente a decir las cosas que planteábamos en ese documento de frente al caos, frente a, ¿cómo se llama? Frente a la manipulación electoral y el desconocimiento del triunfo, llevar el país a un marco ¿cómo se llama? De confrontación abierta contra el régimen e ir eventualmente a una insurrección. Bueno, el país estaba dispuesto a ese clima. Bueno, chicos, ¿cuál es mi sorpresa de que Capriles? No me sorprendió totalmente, pero todo el mundo sí se sorprendió y yo terminé sorprendido también de que el hombre se cagó, chicos. Esa es la estricta verdad. El hombre se chorreó porque alguien le dijo chorréate. O fue una amenaza muy directa, o fue un conglomerado de fuerza que lo llamaron al orden, o fue el propio, ¿cómo se llama?, tutor ideológico en ese momento, que era el propio JJ. Yo no puedo afirmar que fue JJ Rendón el que le dijo echar para atrás, porque todo lo que pintaba con JJ era de mantenerse en la ruta de sostener la vaina, de sostener el triunfo electoral. Yo llegué a dudarlo, te lo digo cuando confieso, y él me lo desmintió después. No, eso, yo no tuve nada que ver con ese retroceso. Entonces me confirmé en esa tesis de que el tipo era manipulable, chantajeable, o por un consenso raro logró, ¿quién?, desmontar lo que fue una enorme victoria a su favor y transformarla en una amarga derrota de la cual no se recuperó nunca, hasta hoy. No cabe en ti la hipótesis de que no fue que lo chantajearon, no fue que se chorrió, sino que nunca estuvo montado en eso y lo que hizo fue fingir. Él llegó a dar muestras visibles de que estaba convencido que había ganado. Ahora, anda tú a saber. Mira, hay una flecha ahí debajo de esto que va para allá y va para acá. ¿Qué es esto? No sé, que no hay ninguna flecha. Yo no veo ninguna flecha. Déjame quitar. Ok. Chico, el hombre se chorreó, es la evidencia, porque un discurso brutal que viene rodando contra la estabilidad de Maduro y de golpe él cambia y empieza a ser aquiescente, empieza a querer capitular y finalmente tan capituló que está Maduro todavía 10 años después. Él supo lo que entregó, solo él sabe quién se lo pidió, la embajada yanqui, en la Cámara Venezolana Americana, Fede Cámara, la Iglesia. Acuérdate que siempre en todas esas vainas de la MUD y la vaina electoral, etcétera, siempre hay un factor, por ejemplo, que es temible, que son los jesuitas metidos allí en la Católica y la vaina. Anda tú a saber si no fue un consejo no de la Iglesia, sino de los jesuitas. Anda tú a saber si no fue un concierto de grupos poderosos. El más poderoso de ellos, la propia embajada americana, ha dicho, cálmese que esto lo acomodamos más adelante, pero por ahora retroceda. ¿Y el factor Odebrecht? No estaba todavía en el... Odebrecht no era un ¿cómo se llama?, un actor de primera línea en ese momento. ¿Cómo que no? Si el presidente de Odebrecht en Venezuela, en su confesión en el juicio... Digo, los escándalos son posteriores. Los escándalos, pero el financiamiento de Odebrecht fue una realidad. Sí, pero es que una presidencia cambiar 8, 10, 20, 30 millones de dólares por una presidencia de un país que administraba miles de millones de dólares no es... Ya va, él ganó, él sabía que había ganado. Entonces vende la vaina por 10 millones, eso no es, por 20 millones. Daniel, pero de verdad, la administración de Venezuela en ese momento era de ingreso de miles de millones de dólares por año para quien ejerciera el poder. Pero hay gente que es barata. Bueno, yo tengo un poquito de más estima política por la calidad del traidor
de creer que podía vender, cambiar la mama por una jumenta al irse, coño, a tan devaluado por una coima de Odebrecht. Pero no sabemos. No, ahí hay política, alta política de por medio. Pero no sabemos qué cantidad de negocios han hecho durante todos estos años sectores económicos asociados a Capriles. Pero nada, me costaría decirte, ok, puede ser eso. ¿Qué cambia? La realidad del país es la misma, cómo se inventa por la cantidad de millones tales o cuales. El hecho es que una decisión política de Estado resolvió mantener el régimen chavista en su putrefacción madurista, y para mí que el Departamento de Estado está detrás de esa vaina. Interesante este cuento, Alberto Franceschi. Eres una caja de sorpresas. Un poco de cosas ahí guardadas que deberías escribir un día. No es guardada, sin tribunas. No, tribuna tiene. Muchas de estas cosas yo las he dicho, pero no sé, modestos recursos de difusión. Tribuna tienes. Creo que estas pastillas de memoria se van a ver muchísimo. Qué bueno. Se van a ver más que las de Chávez, que se murió y no volverá.